Vamos a otro contacto. Yo le hablaba delante de Coronel, de la comuna de Coronel, que estaba movilizada, que estaba parada, exigiendo medidas de control más duras por parte de la autoridad. Javier Monsalves está en la comuna de Coronel y nos va a entregar el siguiente informe. Adelante, Javier. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Nosotros nos trasladamos hasta Coronel porque hoy es un día que el municipio, junto a dirigentes del comercio, también de la Unión Comunal, han llamado a una paralización. ¿Por qué? Llaman a esta por una simple razón. Buscan que las medidas de control sanitario, las medidas del control de los contagios del COVID-19 acá en la comuna de Coronel, sea mayor a la que tuvieron hace unas semanas. Dicen que esta barrera sanitaria, este cordón sanitario no funcionó muy bien. Hoy dicen que están un poco desconectados con las autoridades, que no han escuchado el llamado de la comuna coronelina. Son 120.000 personas las que viven en esta comuna y que hoy amanece con un comercio casi a puertas cerradas. Muy poca gente en las calles, muy pocos colectivos, poco movimiento en general, y no solo por la lluvia, sino que tiene que ver por este llamado que te mencionaba a una paralización. ¿Para qué? Para que las autoridades implementen medidas más concretas sobre el control del coronavirus. Dicen que tienen una alta tasa de contagios, que buscan, por supuesto, prevenir y que no se siga expandiendo, y que las autoridades no han escuchado este llamado. Estuvimos con el alcalde de la comuna, Boris Chamorro, que nos comentó sobre esta situación, este llamado a paralización. ¿Hasta cuándo va a durar? Pasemos a escuchar las palabras del el jefe comunal acá en Coronel. Coronel pasó a ser la comuna con el más alto índice de contagio activo, y la verdad que eso es una cifra preocupante, donde obviamente las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades sanitarias, la verdad que no están ayudando para poder contribuir a disminuir la brecha de contagio. Y ante eso es que hoy día la comunidad, las Fuerzas Vivas, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, la CUT Comunal, el Gremio de los Taxis Colectivos, el Colegio de Profesores, las Fuerzas Vivas de Coronel han determinado paralizar las funciones de el centro de nuestra comuna, cerrar sus cortinas y obviamente sumarse a este llamado de atención que estamos haciendo al gobierno. Cerca de un 80% de adhesión a este paro que hace el municipio, un llamado que hace el municipio junto a entidades de dirigenciales de acá de la comuna de Coronel. Lo cierto es que cerca del 80% del comercio cerró durante esta jornada, también muy poco movimiento, como te lo mencionaba, en las calles, y es una medida que se está evaluando minuto a minuto, dijo el alcalde. Sobre la situación que vive Coronel, sobre las medidas que están pidiendo los ciudadanos, conversamos con el presidente de la Unión Comunal, por supuesto, para que nos comente cuál es el sentir de la gente de Coronel. Pasemos a escuchar sus palabras. ¿Qué nos dijo durante esta mañana? Es un tema totalmente que nos preocupa. Es un llamado, un grito de auxilio en cada uno de nuestros dirigentes y de nuestros vecinos. Estamos muy preocupados por el tema. Yo sé que es difícil una cuarentena, es muy complicado, pero también Coronel es muy solidario, y de alguna manera iremos a paliar las necesidades de nuestros vecinos. Bueno, las palabras ahí del presidente de la Unión Comunal de Coronel, que hace un llamado básicamente a las autoridades también a que se generen nuevas medidas que sean más concretas que las que ya se han realizado en esta comuna para evitar los contagios del COVID-19. Poco movimiento en la comuna durante esta mañana, lo hemos podido ver en terreno, muy pocos locales abiertos, como te mencionaba anteriormente, muy poco movimiento también de los taxis colectivos. Son cerca de 600 los que circulan generalmente por la comuna hoy. Cerca del 2 o 3% de estos circula por Coronel. Lo cierto es que, claro, buscan mayores medidas para el control del COVID-19 y la cuarentena sería aquella que, por supuesto, sería la más efectiva para evitar que se sigan propagando los contagios en esta comuna. Una situación, por supuesto, que hace el llamado general el alcalde, como lo veíamos anteriormente, a las autoridades, que sean escuchados los coronelinos para implementar medidas más concretas, más duras para prevenir el COVID-19. Nosotros seguiremos acá recorriendo este lugar, por supuesto, tomando las impresiones de los coronelinos frente a la situación que los aqueja y que han adherido al paro, por supuesto, para tener un mayor control sobre la situación del COVID-19 acá en Coronel. Ahí está nuestro colega Javier Monsalves. Llueve también en la comuna de Coronel, ahí veíamos la imagen. Ya estamos en la hora, quedan 2 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción.